Buenos días, esto es Asómese, Asómese, un programa que venturosamente ha coordinado los esfuerzos de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y de GES TV. Y hoy estamos de manteles largos. Si han seguido nuestras transmisiones en los últimos meses, seguramente están enterados de un evento que se ha llevado y se está llevando a cabo en estos momentos. En colaboración con Proyecto Galileo, Asómese lanzó el Torneo Nacional de Matemáticas 2013-2014 y el día de hoy nos acompañan Luis Lash, el presidente de Asómese, y el ingeniero Federico Fernández de Tecnología Educativa de Proyecto Galileo para darnos cuenta de en qué va este gran torneo. Luis, bienvenido, buenos días. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí emocionado porque estoy envuelto, rodeado de chicos ganadores. Y de chicos que han decidido romper con las formas tradicionales de hacer las cosas, ¿no? No sé, hermanito, creo que tu micrófono… ¿Arriba? Arriba, por favor. Arriba, arriba. Bueno, vamos a pasarte este micrófono para que tomes otra vez la palabra. Bueno. Bueno, estábamos en que en que yo digo que además son jóvenes que han decidido hacer las cosas de diferente manera y dirigidos por un maestro que cree en otras formas de acercarle las oportunidades a los chavos, ¿no? Muy bien, bueno, pero ese es el trabajo que está haciendo ahora o la visión que tiene de entrada Asómese. Déjame darle la palabra al ingeniero Federico Fernández, que es encargado de tecnología educativa de Proyecto Galileo. Ingeniero, buenos días. Gracias, muy buenos días. En Galileo estamos muy, muy emocionados de participar junto con la Asociación Mexicana de Computadoras en la Educación en este proyecto que tiene como finalidad hacer que las matemáticas sean vistas de una manera diferente. Es un esfuerzo muy importante y el resultado de ello lo tenemos aquí presente con los niños que han decidido, como menciona Luis, vencer el miedo a las matemáticas. Siempre se nos ha dicho que las matemáticas son una asignatura en la escuela a la que todos debemos rehuir, o que todos debemos de alejarnos, y nosotros consideramos que es totalmente al revés. Es decir, creemos que las matemáticas están en todas y cada una de las actividades que desarrolla el ser humano. No importa cuál sea, siempre estamos haciendo matemáticas. Y la idea entonces de Galileo es presentar las matemáticas de una manera más amable y más atractiva para los niños y para los jóvenes, de tal manera que ese pensamiento que por años se ha tenido de que las matemáticas son difíciles, nosotros podemos demostrar y los chicos aquí nos podrán demostrar que eso no es cierto. Pues muchas gracias. Muchas gracias porque está con nosotros y viene a compartir con nosotros la experiencia que se tuvo en este torneo y que también nos están adelantando las siguientes etapas de este mes. Gracias. Déjeme presentar también, está con nosotros el profesor Manuel Alejandro, es el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 84 y es quien ha tutoreado a estos chicos que están con nosotros. Sí, muy buenos días, mi nombre es Manuel Alejandro Morales Velázquez de la Técnica 84. Bueno, sin duda un proyecto muy muy bueno y bueno, el resultado lo podrán ver con los alumnos. Muchas gracias, profesor. Pues la palabra grande está en los chicos que nos acompañan. ¿Los quiere presentar usted, ingeniero? Por supuesto que sí. Tenemos a los integrantes del equipo Técnica 84 y quisiera iniciar con su profesor, el profesor Manuel Alejandro Morales Velázquez, quien ya nos dio sus comentarios
Y ahora pasamos con Valeria Carolina Aguilar Franco. ¿Valeria? ¿Valeria? Le van a entregar un reconocimiento. ¿Quieres tomarlo, mija? ¡Bravo! Es tu constancia. Muchas gracias, Valeria. ¿Después? Aiko Idali González Goitia. Uh-huh. Muy bien, su aplauso, por favor. Marcos Alonso de Paz Nava. Bravo. Uh-huh. Y Axel Uriel Mesa López. Muy bien. Profesor. Muy bien, profesor. Vean. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí. Habíamos quedado que en este concurso no solamente iba a haber reconocimientos, sino premios copeteados, por decirlo así. Y el mejor premio que se puede tener es la experiencia de vivir las matemáticas. Luis, platícame, Somese, ¿cómo proyectó esto hacia los muchachos? Y así me das pauta para que los muchachos nos platiquen su experiencia. Bueno, la verdad es que Somese se ha unido a la iniciativa de Galileo. Tenemos en común lo que decía en un principio, esta idea de que los entornos de aprendizaje de tradicionales pues han ido haciendo que México se rezague fuertemente. ¿Ustedes qué edad tienen, muchachos? 13, 14. Bueno, hay una prueba internacional que se realiza entre los países de la OCDE que se llama la prueba PISA. Ya no habré ido a hablar mucho porque se habla mucho de eso. Y está hecha para jóvenes de 15 años. Las pruebas se han aplicado y los resultados son fatales. De 6 grados posibles en la prueba, el joven mexicano está entre los niveles 1 y 2. 1 y 2 significa que en el caso de matemáticas, para no meterme en las otras áreas de conocimiento, sabe hacer operaciones de aritmética, un joven de mexicano. Y la preocupación de Galileo y de Somese es que tenemos que trascender eso y tenemos que hacer las cosas de mejor forma, y una mejor forma es que participen en torneos, vean herramientas como Khan Academy, las mismas ofertas que tiene Galileo. Ese tipo de cosas son las que nos ha preocupado que los jóvenes hagan. Y yo les haría una pregunta a ustedes respecto a una clase. ¿Cómo les resultó participar en un torneo? ¿Qué, además del aprendizaje de los retos, esto de trabajar con un maestro que les hiciera de mentor, ¿cómo fue la experiencia? ¿Quién quiere responder primero? Marco. Ah, ahí te da. Yo pienso que es una experiencia muy bonita y le doy gracias al maestro porque nos dé esta oportunidad de participar en este concurso. Pienso que la experiencia nos va a ayudar en el futuro a hacer nuevas operaciones y mucho más fáciles, porque bueno, debemos cambiar la idea de pensar de las matemáticas, que son aburridas, que debemos huir de ellas, pero no, las matemáticas en este concurso de Galileo lo que vemos es que son más son más dinámicas, son mejores, es mejor hacer las matemáticas por computadora o por nuestro cerebro, pero de alguna forma siempre estamos haciendo matemáticas y es mejor seguir haciéndolas para no perder ese ejercicio. Yo digo que fue una bonita experiencia porque nos ayudó a aplicar las matemáticas en problemas de la vida cotidiana o de la vida real. Aiko. A mí me gustó realizarlo en la computadora porque se me hizo más dinámico, y aparte me gustaron cómo marcaron los colores llamativos de las figuras en los problemas. Bueno, yo en esta experiencia me gustó mucho porque no solo nos ayuda en el futuro, sino que también nos ayuda en la vida cotidiana, como lo dijo mi compañera. Pues este concurso es un aprendizaje nuevo que yo tuve, y pues es algo muy, muy emocionante, y que pues todo se puede al final de cuentas si tú quieres echarle ganas. Y le doy gracias al sistema de Galileo, que fue muy bueno. Muy bien, Luis. ¿Y aprendieron más matemáticas en este proceso? Pues sí, un poco. Me gustó porque
Ahora hay algunos que no le entendía y pues le preguntaba a mi profesor y ya así se me hacía más dinámico que él nos explicáramos mutuamente. Tengo que regresar un poquito para ponernos en contexto. Ustedes se han de acordar, la gente que nos está viendo allá en sus casas, en sus escuelas, que habíamos presentado el proyecto como con varias etapas y en las cuales participaban de diferente manera, primero a través de la computadora, luego de manera presencial. Quisiera yo abordar este tema a partir de la experiencia de los muchachos, porque nosotros dijimos, bueno, va a haber un trabajo con computadoras, va a trabajar un profesor asesor con ellos, pero ¿cómo vieron ese trabajo los chicos? Primero con las computadoras, su asesoría, y después participar con otros chicos que vieron a través de las computadoras, alguien estaba detrás de la línea y del programa, pero después vieron que había gente que estaba del otro lado. Entonces, ¿qué tal esa experiencia de trabajar primero con las computadoras y después con otros chicos? ¿Quién me quiere contestar? Marco. Sí. Fueron dos experiencias diferentes porque en la computadora pues tú hacías tus operaciones y ya la respuesta la mandabas por internet, y ya cuando estabas con el asesor pues cosas que no entendías se las preguntabas directamente con él, y ya era, bueno, para mí fue más fácil en la computadora porque las cosas que no entendía las podía buscar en internet. Sí. Aparte pues yo creo que aprendimos más también a usar la computadora y pues a fortalecer nuestro cerebro y como así hacer las operaciones y todo eso. Ingeniero, quisiera yo preguntarle desde el punto de vista del diseño. Galileo es el cerebro que diseña este tipo de software que se pone a disposición de los muchachos y que en colaboración con los docentes hacen que estos chicos se aproximen al conocimiento matemático. ¿Cuál es la perspectiva en términos generales que tienen para poder desarrollar este programa que les sea atractivo a los jóvenes y que después se complemente con el trabajo del docente? Sí, el desarrollo de los sistemas de Galileo tiene el objetivo primordial de hacer que las matemáticas sean más atractivas visualmente. Okay. Es decir, muchas veces, y a mí me tocó cuando estábamos en la escuela hace ya muchos años, que el profesor nos daba una serie de conceptos, pero teníamos nosotros que imaginarlos, construirlos en nuestra cabeza. Uh-huh. Y eso representaba mucha más dificultad. Los productos de Galileo lo que pretenden, y creo que lo que vamos en la dirección correcta, es que las figuras geométricas que en el pasado nos teníamos que imaginar, uh-huh, las vemos plasmadas en la computadora, y eso nos hace mucho más fácil comprender qué es lo que está pasando. Muy bien. Sí. Desde el punto de vista del diseño es la perspectiva que se tiene cuando se construye. Sí. Y otro pilar fundamental de esta relación está con los docentes. Por supuesto. Profesor, quisiera que nos apoyara. La experiencia que tiene con los chicos utilizando estos programas y la manera como han respondido ellos, ¿cómo ha sido? Y bueno, es que es un trabajo complejo, digamos, no solamente es el programa y los chicos, sino es un proceso que se va construyendo con ellos. Sin duda la forma tradicional de ver las matemáticas sobresale, los colores, las figuras, la forma de la construcción de los problemas. Esa forma tradicional se rompe y bueno, se crean nuevas formas de hacer las matemáticas, de creer que las matemáticas se construyen a partir de experiencias y en este caso bueno de los alumnos. La forma, la estructura, los colores, el diseño, creo que rompe con los esquemas tradicionales que se han venido teniendo dentro de las matemáticas y bueno, sin duda sobresalen, y creo que eso es lo que llama la atención y ayuda a los alumnos a que puedan aprender y comprender mejor los conceptos matemáticos. Muy bien, chicos, estas cosas que acaban de escuchar hablar de los adultos es algo un poco fuera de su interés,
Lo que más les importa a ustedes, y espero que haya ocurrido, es que las matemáticas se les hayan hecho más sencillas. Su experiencia de las matemáticas antes del torneo y después del torneo, ¿cuál es? A ver, ¿quién dice yo? Marco. Bueno, antes de ver los problemas, bueno, a mí se me hacían más un poquito complicados porque todavía no veíamos la mayoría de esos temas. Ya cuando empezamos a ver el sistema de Galileo, fuimos, digamos, íbamos practicando en la escuela y poníamos a prueba nuestros conocimientos en el concurso. ¿Axel o Valeria? ¿Quién quiere decir? Axel. Axel quiere decir. Bueno, pues sí, es una forma en la que cuando, antes de que estuviera el sistema de Galileo, pues sí, no se nos dificultó en todos los problemas, pero sí en algunos, y pues ya nosotros resolvíamos mejor los problemas conforme a las figuras que nos animaban a nosotros de una manera más emocionante para poder lograr hacerlos. Muchas gracias, Axel. Bueno, pues allí está la experiencia, sin duda lo mejor está por venir. Las matemáticas no muerden. Las matemáticas son divertidas y la capacidad de verlas caminando, es decir, representadas en un programa de computadora, nos ayuda, nos facilita la comprensión y sobre todo lograr subir nuestros estándares educativos, como bien lo mencionaba nuestro querido amigo Luis. No sé si me quieren ayudar a darles un aplauso fuerte a estos muchachos antes de que pasemos con los siguientes que están por acá. Bravo, bravo, bravo. Chicos, ¿me ayudan? Hay que pasar a los otros muchachos. Vamos a levantarnos un poquito porque tenemos más premiados, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 80. Bienvenidos, por favor. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Vamos a acomodarnos un poquitito. Y es que tenemos la sala llena, les tengo que decir. Tenemos la sala llena. Tengo que decir, por ejemplo, también que con nosotros está el señor director Partida, es el director de la Escuela Secundaria Técnica número 80. Los chicos de la Técnica 80 están pasando en este momento. Pasen, por favor. Un aplauso, no sean malitos. Y con nosotros también está el maestro Gerardo Cortés González. Él es el asesor de los muchachos que participaron también en este Torneo Nacional de Matemáticas 2013-2014. ¿Quién quiere tomar primero la palabra? Déjenme, como ellos ya van en la segunda vuelta, seguramente están menos nerviosos. Yo quiero abordar un tema que va más bien sobre su experiencia cotidiana de las matemáticas. ¿Les gustan las matemáticas? A ver, acuérdenme de sus nombres. ¿Cómo? Viridiana. Sí, sí, sí. A ver, perdón, sí. Sí, yo tengo. Ah, ¿tú tienes? sí, Viridiana. Bueno, nos fue de bastante utilidad porque en el concurso no te decían, utilice este tema, puedes hacer esto, bla, bla, bla. Era más bien a nuestro criterio, entonces fue más bien como matemáticas aplicadas, entonces nos ayuda mucho. Les ayudaron las matemáticas. Me llamo Cecilia, sí, sí. Y pues a mí me gustó este concurso porque finalmente nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento y irlo practicando. Muy bien. Ah, bueno, yo sé que... Está encendido, ¿no? Sí, adelante. Bueno, yo soy Jairo. Para mí el concurso fue una gran ayuda porque con él aprendí a razonar. Más que nada, para mí la base de las matemáticas es el razonamiento, porque con ella yo lo aplico en la vida cotidiana, en cualquier problema y en cualquier situación que se me presente. ¡Órale! ¿Y? Yo soy Daniel. Y pues sí, a mí se me facilitan las matemáticas y me gusta, y pues me gustó entrar al concurso y pues aplicarlas. Como ustedes pueden darse cuenta, nuestros alumnos son, sobre todo, personas muy serias. ¿Verdad que sí?
Me gusta ver la formalidad con la que asumen este asunto, porque nos está hablando de la responsabilidad con la cual están tomando las matemáticas, independientemente de que su vida como adolescente siga corriendo. Tienen amigos, hacen travesuras, ¿alguna? Alguna vez, seguramente. Pero ahora las matemáticas les van a ayudar a hacer travesuras más inteligentes, les permite tener más capacidad de razonamiento, resolver problemas de la vida cotidiana. Luis, siguiendo con esta dinámica de pensar en la perspectiva que se tiene como sociedad que usa las matemáticas, ¿qué ves como futuro en estos jóvenes que han tomado con esa responsabilidad las matemáticas? Digo, yo lo veo brillante cuando uno de los muchachos, ¿ustedes también tienen 14 años? ¿15? Bueno, andan entre 14 y 15, pueden hablar ya de temas como el hecho del fondo de la cuestión, que es el estar razonando para lograr un objetivo, y en algo tan individual como aprender matemáticas, el lograr colaborar. Eso está en el fondo de lo que se llaman ahora las competencias del siglo XXI, o sea, el pensamiento crítico, que es razonar, trabajo colaborativo, y todo lo hacen por medios electrónicos. Entonces, la verdad es que yo veo jóvenes que no están en el 1 y 2 de PISA, que están arriba de eso, y es lo que necesitamos hacer para los demás. Y yo particularmente creo que la magia no está en el torneo, la magia no está en las computadoras, la magia está en el maestro que logra motivar a estos estudiantes para que lo logren. Y déjame pongo la camiseta, me pongo de pie y digo, este orgullo lo tenemos en nuestros alumnos de secundarias técnicas. Nuestro experto Luis está hablando de que tenemos acá muchachos que están brincando esos niveles elementales de PISA, están en nuestras escuelas, y es producto del trabajo que está haciendo Galileo, que está haciendo Somese, y que tenemos como cara más evidente el señor director, pero también al profesor, el profesor Gerardo Cortés. Profesor Gerardo, quisiera preguntarle, porque todavía no me animo a preguntarle, ¿cómo ha desarrollado este trabajo con los chicos? ¿Cuál ha sido su experiencia desde arrastrar el GIS, trabajar con algunas gráficas sobre la libreta y después utilizar software para que los chicos aprendan matemáticas? Bueno, pues buenos días, mi nombre es Gerardo Cortés. Yo creo que lo primordial es la motivación que se les da a los jóvenes, y esa motivación que uno también tiene como docente, y transmitirla. Pues a partir de la motivación ellos van a poder resolver cualquier tipo de problema, y también darles la confianza de que pueden equivocarse, ya que los problemas matemáticos no siempre los vamos a resolver a la primera. Pueden equivocarse mil veces, pero esas mil veces van a ser mil pasos para llegar al resultado. Entonces yo creo que la motivación es lo primordial. Ahora, ¿qué hago durante las clases? Pues siempre motivar a mis alumnos, siempre respetar sus formas de pensar, ya que en este concurso la ventaja que tuvimos fue que era un trabajo colaborativo, no solamente de los alumnos, sino también del docente que participaba al asesorarlos. Pues veía, yo incluso aprendí mucho de ellos, porque ellos lo veían de una forma más fácil a la forma en la que yo lo veía. Entonces este concurso no solamente es motivación hacia los alumnos, sino también para los docentes, porque nosotros también estamos aprendiendo. Profesor, ha mencionado aquí usted varias cosas que hay que subrayar marcadamente. Las matemáticas, como experiencia de todos los días, es darnos la oportunidad de ensayar, equivocarnos y repetir. Y esa, como proyecto de vida, fundamenta las bases de personas que toleran la frustración, la superan, brincan a otros niveles y se arriesgan, hacen cosas por hacer cosas mejores todos los días, con base en el razonamiento que los mismos chicos estaban poniendo aquí de por medio. Ingeniero, quiero darle la palabra para que nos platique usted un poco cómo ve a estos muchachos, esta otra camada que está trabajando con nosotros ahora. Bueno, definitivamente yo creo que son una muestra de lo que se puede hacer. Definitivamente creo que con la ayuda de los profesores, los chicos adquieren los conocimientos de tal manera que esos conocimientos les van a ayudar, no solo en el salón de clase, sino en la calle, a solucionar problemas de cualquier índole, no importa de qué se trate.
les van a ayudar a razonar, a analizar el problema y a proponer soluciones. Entonces, yo veo que los chicos que nos han acompañado el día de hoy aquí son solamente una muestra de lo que se puede lograr si se lo proponen. Muchas gracias. Ingeniero, quisiera también darle la palabra para que, como en el caso anterior, pues nos hiciera el honor de reconocerles. Por supuesto, claro que sí. Antes me gustaría tomar unos minutitos para recordar que la primera fase del torneo de matemáticas se llevó a cabo del 1 al 8 de enero y aquí es donde tenemos a los seleccionados de esa fase. La siguiente fase se va a llevar, de hecho las inscripciones ya están abiertas a partir del 7 de enero y hasta el 3 de febrero, e invitamos a todos los chicos que nos estén viendo y a sus profesores a inscribirse en el torneo, porque es una experiencia realmente atractiva, realmente yo diría es una experiencia alucinante. Creo que los chicos nos podrán dar la razón, porque cada semana se publican 10 reactivos, los viernes se publican 10 reactivos y las respuestas a esos reactivos pueden enviarlas los chicos a partir del siguiente miércoles. Uh-huh. Y ese miércoles cada reactivo tiene, vamos a decir, un peso de 5 puntos. A medida que pasa el tiempo, jueves, viernes, el peso de los reactivos, es decir, de la respuesta, va disminuyendo. Uh-huh. Por eso es que la idea es que los chicos, a partir del viernes, empiecen a trabajar y emitan sus respuestas el siguiente miércoles. Muy bien. Esa es la idea. Ahora, pasando al punto original, me gustaría pues entregarle los reconocimientos a nuestra amiga Cecilia. ¿Es Cecilia? Un aplauso fuerte, por favor. Por cierto, el nombre del equipo es Alfabeta. Ok. Sí, muy bien. Es un nombre interesante. Alfabeta. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Alfabeta? Alfabeta. ¿A todos o al profesor? Este es un término polisémico, tiene mucha posibilidad de comprender, de entender, ¿no? Itzel Viridiana. Uh-huh. Bravo. Itzel. Daniel Lara. Daniel. Y Jairo Josimar. Jairo García. Y su profesor Gerardo Cortés González. Muchas felicidades a todos y les recordamos y les recomendamos que si ya participaron en esta fase, lo vuelvan a hacer en la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Quiero ir sobre la experiencia de los chicos. Ya nos había adelantado el ingeniero algo muy, muy interesante del torneo. Es un concurso, se lideran los reactivos y los muchachos tienen que trabajar juntos para resolver estos problemas. Me gustaría hacerles dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido su experiencia de trabajar en equipo? Y la segunda, ¿qué perspectiva tienen ustedes frente a sus otros compañeros? ¿Sale? ¿Quién me quiere contestar esa primer pregunta? Ándale pues, Daniel. Pues sí, fue difícil, pero pues es un trabajo en equipo y no fue tan complicado, porque pues todos aportan ideas y, como dice el profesor, no, si nos equivocamos, pues volvemos a intentar hasta que tengamos el resultado, también nos ayuda en eso. Entonces, ¿sí les ha permitido trabajar juntos o no? Sí. ¿Pero es bonito o es sí, feo? Sí, es bonito, es padre. ¿Y a poco sí te llevas bien con Jairo? Sí. No, la verdad, a ver, pásale el micrófono para que me diga. Jairo, ¿de verdad sí es tu amigo, Daniel? Sí. No, ¿en serio? Sí, sí es no, mi amigo. No, aunque esté aquí en las cámaras, ¿qué le hace? No, sí, sí es mi amigo. A ver, levanta tu micrófono para que te escuchemos. Quiero platicarte una cosa. Más bien preguntarte aquí sobre esto mismo. ¿Cómo te pones de acuerdo con Daniel
para resolver un problema, o con Viridiana. Bueno, para ponerme de acuerdo con Daniel, pues lo que hacíamos era siempre estar hablando por Facebook y les hablaba por teléfono. A Viridiana, ella era una comunicación más vía telefónica. Uh-huh. A ver, pon tu micrófono así para que... Ah, sí, perdón. Era una comunicación vía telefónica y en la escuela regularmente casi no hablábamos de lo que era el concurso. Más cuando salíamos de la... de nuestro, bueno, ahora sí que del plantel, en la casa y cuando nos reuníamos todos los lunes, perdón. Sí. Cuando nos reuníamos todos los lunes para resolver y rectificar los errores y todo eso, ahí era donde se fortalecía la convivencia entre los cuatro. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mis compañeras, no, casi no convivía con ellas. Okay. Ella va en mi salón, pero la otra no. Cecilia. Sí. Entonces, fue una experiencia muy buena porque yo así aprendí a ser más amigos, aprendí a convivir mejor. Y no solo en un ámbito de, no sé, relajo, sí, también en, con una materia, las matemáticas. Viridiana, no sé si le quiera pasar el micrófono. Viridiana, ahora vamos a preguntarle a las niñas. Estratégicamente se ubicaron, ¿no? Niñas, niños. Viridiana, este muchacho que está aquí dice que te hablaba por teléfono. ¿Qué tiene que estar hablarte por teléfono? Pues era en la noche. Peor, peor. Pero vean ustedes, estamos viendo cómo ellos buscaron las estrategias para poder comunicarse, aunque no se conocían o se veían. Y ustedes saben que en la secundaria es un asunto importante, esto de la relación social. Y que ellos establecieron sus mecanismos para resolver estos problemas. Viridiana, ¿qué hacía este muchacho hablándote por teléfono? Pues bueno. En la noche, por Dios. Si yo tenía alguna duda en X o Y problema, él me explicaba y viceversa. O sea, era todo complementario. Era complementario. Uh-huh. Y digamos, después de esta experiencia de las matemáticas, ¿pudieron hacer más amistad? Sí. ¿Sí? Sí. Ceci, ¿te puedo preguntar algo? Sí. No, ¿de verdad sí puedo? Sí. ¿Cómo te llevas con tus compañeros en el equipo? ¿Y qué perspectiva tienen tus otros amigos del grupo del trabajo que estás haciendo ahora? Pues con mis compañeros me llevo bien y tenemos buena convivencia al momento también de resolver los problemas. Y pues mis compañeros de mi salón, pues algunos incluso se han animado a entrar en la siguiente etapa del concurso. Importantísimo, iba para allá. La imagen que tienen los jóvenes aquí delante de sus otros compañeros. Aquí mismo Cecilia nos ha dicho, ya otros se animaron a participar en el concurso, algo pasó. Los chicos dieron evidencia de que algo pasó con ellos a través del trabajo con el profesor y la iniciativa que tiene SOMESE y Proyecto Galileo. Algo pasó y se está viendo los resultados. ¿Tú cómo te llevas con tus otros compañeros después de lo que está pasando con el torneo de matemáticas? Pues bien, sí. También varios del grupo se animan, o bueno, ven que está padre también la convivencia y todo, no solo en el salón sino también afuera, y para resolver los problemas. Muy bien. Entonces, yo creo que debemos subrayar esto que decía el ingeniero. Estamos en el camino correcto. Las matemáticas no muerden. Y aparte de todo, nos da la posibilidad de que se afiancen las relaciones sociales, buscan estrategias de resolver problemas y están allí a la vista los resultados. Luis, ¿quieres decir algo? No sé si le quieras pasar el micrófono, por favor. Todo el mundo ha de pensar que ustedes son los niños aplicados del salón y que son los de mejores calificaciones, los más abusados en matemáticas, pero por lo que tú dices, me queda claro que a las matemáticas realmente es el que quiere estar. O sea, todos están llamados, cualquiera puede hacer matemáticas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La cosa es el cómo. A mí me resulta, me acuerdo cuando yo era adolescente y pensaba en la tarde, y, bueno, yo no tenía Facebook. Oh, sí, claro. Pero había chismógrafo. Yo soy del Twitter para acá. Pero el hecho de estar conviviendo, pero yo me acuerdo que íbamos al IFAL, mis compañeros de secundaria, y aprendíamos mucho francés. Y yo creo que es lo mismo, o sea, de pronto resulta que la actividad de la tarde, la actividad lúdica, se combina con aprender cosas y entonces se vuelve algo divertido, entretenido y muy motivante, ¿no? Entonces, muchas felicidades, chavos. Pues nos debemos felicitar todos porque estos resultados son de beneficio para
las escuelas secundarias técnicas. Ah, perdón, había yo omitido mencionar a las mamás que también nos acompañan. O sea, es resultado lo que estamos viendo aquí de beneficio para las escuelas, para los alumnos, para las familias, y es una iniciativa que tenemos que agradecer. Antes de cerrar este programa, porque el tiempo siempre se nos acaba, tengo que mencionar a otra escuela que también fue premiada, pero que infortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy. Ellos son el Colegio Cristel House de México del Distrito Federal. El grupo se llama los Mateatletas, y ellos también son ganadores de esta primera etapa. Y antes de cerrar, quiero subrayar, está abierta la convocatoria para seguir en las siguientes etapas. Las páginas son de Proyecto Galileo, www.galileo2.com.mx. También se encuentra en la misma página de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, www.somese.org.mx, y en la misma página donde están viendo esta transmisión, en dgestmedia.dindns.tv. Para cerrar este venturoso encuentro, quisiera dar la palabra primero al ingeniero, que nos diga la perspectiva que tiene de lo que está pasando ahora, y unas palabras finales hacia los chicos. Sí, muchas gracias. Bueno, solo quiero mencionar que la convocatoria que lanzamos, SOMESE y Galileo, tuvo una respuesta interesante. En la primera etapa participaron 2,479 equipos. Se pueden dar ustedes una idea de que el universo era bastante grande, y estar ustedes aquí como seleccionados es un orgullo, debe ser un orgullo para ustedes, para su escuela y para sus profesores. ¡Bravo, bravo, bravo! Porque si estamos hablando de 2,479 equipos, de 4 integrantes sí, claro, por equipo, estamos hablando de cerca de 10,000 estudiantes, y ustedes están aquí sobresaliendo de esos 10,000 estudiantes. Orgullosamente técnicas. ¡Otro aplauso, por favor! De manera que vuelvo a reiterar la invitación a todos los chicos y sus profesores que nos están viendo y escuchando, que se incorporen al torneo. Es una experiencia realmente interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, debemos agradecérselo. Profesor, ¿quiere tomar la palabra, decir unos mensajes para sus alumnos, los otros alumnos que nos están escuchando? Bueno, pues yo creo que es para todos los alumnos de las secundarias técnicas, que se animen, que pierdan el miedo a las matemáticas, que se acerquen, que busquen en un libro, que busquen en internet. Ahora tenemos muchos medios como podemos aprender, ya no solamente es con un libro como antes, ahora ya hay otros medios, hay videos en YouTube, existen algunos tutoriales que nos pueden ayudar. Entonces, que pierdan el miedo y que obviamente reciban el apoyo de sus padres, porque yo creo que aquí también hay que aplaudir a los papás, porque sin los papás yo creo que esto sería imposible. También los papás tienen gran peso en este proyecto, porque ellos apoyan a sus hijos para que sigan aprendiendo, para que tengan el tiempo. Entonces, pues yo creo que también es importante que reconozcamos a los papás. Y bueno, pues que se animen, ¿no? Las matemáticas no son difíciles, solamente se necesita un poco de tiempo, pensar y razonar. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. Luis, unas palabras para ir despidiéndonos. Pues desde la Sociedad Mexicana de Computación y la Educación sentimos que estamos cumpliendo con nuestro deber de construir un mejor México. Las matemáticas ha sido el coco por generaciones de los mexicanos. Me gusta el maestro que les dice, un error es una manera de ir construyendo el acierto, y como tú lo reflejas en que es trabajar el sentimiento de la frustración, la tolerancia, una mejor tolerancia a la frustración. Eso es importantísimo antes de tocar las matemáticas siquiera, y yo creo que eso no lo aprendemos los mexicanos, a la primera abandonamos las cosas. Entonces me gusta que el profe les enseñe así, y que ustedes decidan irse por adelante. Y yo retomo algo de lo que dice la Fundación Galileo: la matemática está en la naturaleza. Ustedes, para que un águila pueda calcular la velocidad a la que tiene que bajar, coger la presa
y volver a tomar el vuelo implica una serie de cálculos que están en la naturaleza del águila, pero que tiene una representación matemática. O sea, no uh-huh. es que la matemática, yo creo que cuando se hicieron las matemáticas aburridas, cuando se volvió algo pastoso, algo que ejemplos como que no eran cotidianos, pero la matemática surge de la naturaleza y eso, y la tenemos que representar, y es lo que hace este proyecto, vuelve a esa naturaleza, y eso está en la naturaleza profunda de Fundación Galileo. Y yo creo que de todos aquellos que queremos ser patrióticamente los queremos construir un mejor país, y entonces pues una felicitación a los chavos que están construyendo desde su juventud México, a los profesores que están construyendo también eso, y pues a todos los que estamos involucrados en esto. Entonces la verdad es que un aplauso para todos. Muchas gracias, muchas gracias, un aplauso grande. Pues con esto nos estamos despidiendo, agradecemos mucho la presencia de lo que nos están viendo allá en sus casas, en sus escuelas, a través de las reproducciones de YouTube, pero sobre todo quiero agradecerles a los muchachos, porque nos han hecho el día, la mañana, las semanas, y nuestro trabajo está volcado a ellos. Muchas gracias, yo soy César, el Sensei Medrano, esto es todo por hoy, pero el torneo continúa, busquen la página, inscríbanse, participen. Tenemos más que lograr. Gracias, hasta luego. ¡Bravo! Muchas felicidades. Ya podemos.